Buenas tardes, chicos. ¿Comenzamos? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, a mí me toca exponer y primero, como no hemos llegado a la parte de ginecología o hemos visto algún tema igual, voy a agarrar y les voy a poner este video, más o menos para que tengamos el contexto de cómo está el asunto. Oye, cerebro, dímelo. Tengo una vaina bien rara aquí adentro, como una bolita. Espera, déjame llamar a defensas. Ajá, ajá, ok. Dice que nada, que hay que defenderlo, que eso es un bebé. ¡Ah! ¡Un bebé! ¡Qué lindo! Oh, ¡uf! Me están llegando unas hormonas y me está dando una pereza de mover todo este tráfico. A mí me están aflojando la entrada y se me quiere salir toda la comida. Bueno, tranquilos, vamos a vomitar y seguro que enseguida se nos pasa. Oye, por favor, un poquito de espacio, que aquí no se puede ni respirar. Pero si no soy yo, es el bebé. Loco, este bebé pide y pide. Voy a tener que aumentar el volumen de sangre y glóbulos rojos. Cerebro, necesitamos hierro. No, mi ciela, hierro no hay. El bebé se lo comió todo. Madre mía, qué trabajo bombear toda esta sangre. Oye, traten de no pincharme las venas y las arterias, que ahí sí me joden rico. Tengo hambre, loco. ¿Esta carnita para mí? Este huesito para mi mamá. ¡Ah, qué sabrosura! ¡Ups! Se me salió el pipí. Con esta empujadera no hay quien aguante, chico. Aquí ya no se puede estar. Tengo hambre y a la vez no me cabe nada. Oye, les dije que no me presionen las arterias, cónchale. Vaya, qué mareo así de pronto. Esto no es sostenible. Creo que me voy a morir. Un momento. ¿Qué está pasando? Parece que está bajando. Bueno, mis cuates, me llegó la hora. Muchas gracias por las atenciones. Ahora me voy a molestar a mi mamá desde afuera. ¡Ahí se ven! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, qué alivio! ¡Qué bonito es tener espacio! Y poder aguantar el pipí y no trabajar como un loco. ¡Ah! Amo la normalidad. Oye, cerebro, ¿te acuerdas de la vaina rara que tenía yo adentro aquella vez? Sí, ¿por? Porque aquí tengo otra. ¡No! Y bueno, eso era como el contexto de lo que vamos a ver ahora. Toca ver nutrición en el embarazo, donde, un momento, espera, donde justamente, pues, ya lo vieron, un embarazo requiere muchos cambios y, pues, por supuesto, necesita de una adecuada alimentación para poder sostener tanto a la madre como al producto que se está teniendo. Entonces, vamos a empezar. Los objetivos es que establezcamos las principales recomendaciones nutricionales, que describamos la importancia de una orientación nutricional y que comprendamos las bases para la prevención de las complicaciones en el embarazo. Bueno, en el embarazo, o sea, ya lo vieron en el video, tenemos un aumento en la demanda metabólica, un aumento en la necesidad nutricional. Esto también varía de acuerdo al número de fetos o productos y por ello es que la fisiología materna va a cambiar. También su exigencia metabólica, y por ello es que no solamente tenemos que enfocarnos en como tal en las personas que ya nos llegan con embarazo, sino que también debemos de tener un cuidado preconcepcional. Ahorita voy a platicar un poco más de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la progesterona induce a que acumulemos más grasas, esto para aislar al feto, favorece también que tengamos reservas de energía, que relaje el músculo liso y, bueno, esto es que eso es lo que causa la disminución de la motilidad intestinal para aumentar la absorción de los nutrientes que vamos a requerir durante este periodo. Además, el estrógeno también se incrementa porque necesita promover el crecimiento, la función uterina y la retención de agua.
la progesterona y el estrógeno juntos van a agarrar y también van a preparar para la lactancia, pero ese es otro tema que va a abarcar otro de nuestros compañeros. Entonces, cuidado preconcepcional. Lo ideal es que a partir de la fase en la que una mujer decida tener que desee tener un embarazo, 3 meses o 6 antes de la concepción, debería de ir al médico para poder atenderse o evaluarse. No solamente de la parte nutricia, también de muchas otras cosas que por el momento no vamos a hablar, porque como bien dijo la profesora, nos vamos a enfocar en la nutrición. Hablando de la nutrición, esta va a condicionar la embriogénesis y la salud del descendiente. Es por eso muy importante. En el cuidado preconcepcional, normalmente te dicen que, bueno, lo que tienen muchos idea es que a partir de que la mujer esté en edad fértil, tienes que darle solamente ácido fólico. Y pues no, o sea, la verdad es que tiene muchas cosas que tienes que estar revisando. Por ejemplo, la deficiencia de folato, cuando son estas etapas aquí un paréntesis rapidísimo, van a notar que en cuidado preconcepcional y en embarazo es la misma cosa casi casi que tienes que dar al paciente y por lo tanto no va a cambiar ahorita mucho lo que les vaya a decir, pero sí, o sea, recalcar ciertas cosas. Entonces, regresando al cuidado preconcepcional, en el caso vamos a cuidar que no haya una deficiencia de folato, porque normalmente se dice que tanto en las etapas previas como en las primeras semanas del embarazo, que es cuando a lo mejor una persona todavía no lo sabe, entonces pueden llegar a tener estas deficiencias y de ser así, pues puede llegar a haber malformaciones cardíacas, defectos del tubo neural o que haya ¿cómo se llama? Otro tipo de malformaciones. ¿Cómo podemos regular esto? Con el consumo de verduras de hoja verde y hortalizas podríamos ayudar a que la paciente empiece a tener no tenga esa deficiencia de folato. También en el caso de algunas mujeres, por ejemplo, la disminución de la fertilidad tiene que ver con que no tenga las vitaminas adecuadas como B9, B12, B6, A, D, o que tenga deficiencia de yodo, hierro, zinc y selenio. En el caso de mujeres que tengan problemas con partos prematuros, eso se debe a que deben de aumentar su consumo de verduras. En el caso del hierro, como lo vieron, incluso lo mencionaron en el video, normalmente se dice que tienes que mandarle estar haciéndole estudios a la paciente de que no tenga anemia por deficiencia de hierro, porque justamente es de lo primero que se acaba, y esto condiciona que haya nacimientos prematuros o restricciones uterinas. Entonces, aquí hay de dos. Le das alimentos de origen animal, que como ya vimos es el principal los principales alimentos que dan hierro, o en el caso de mujeres que no son que son vegetarianas o que son veganas, les recomiendas leguminosas o verduras de hoja verde. No importa cuál de las dos, el chiste es que se lo complementes con ácido cítrico, que esto mejora la absorción del hierro. En el caso de ácidos grasos, ¿esto por qué? Porque los ácidos grasos mantienen el tiempo gestacional adecuado, también ayudan al peso del recién nacido, lo cual también nos ayuda a determinar que si una madre, por ejemplo, tiene obesidad o sobrepeso, pues entonces el recién nacido también la puede llegar a tener. También nos ayuda al desarrollo visual, cognitivo y motor de este. Normalmente lo más importante es el ácido linoleico, el alfa-linolénico, el ácido araquidónico y ácido docosanoico. Esto lo vamos a encontrar en aceites de pescado, semillas de linaza, nueces y aceites vegetales. La otra cosa que tenemos que estar checando es el yodo. ¿Por qué? Por la hormona tiroidea. Si nosotros no checamos los niveles de yodo, vamos a tener abortos, retraso mental, enanismo o creatinismo, aumento de la mortalidad neonatal e infantil, bocio e hipotiroidismo. Esto solamente con la sal dietética, ya la saben, tienen que aumentar obviamente este consumo de sal dietética para que logremos tener en óptimas condiciones a la madre. Luego tenemos el zinc, que esta también nos va a dar acciones teratogénicas y malformaciones en caso de que esté disminuida. Nosotros podemos obtenerlo a partir de la carne de res o cerdo, cereales y derivados de la leche.
En derivados de la leche, afortunadamente también tendremos el calcio, y esto es importante porque muchas veces hay pacientes que no tienen deficiencia de calcio, y entonces también va a estar condicionando a la madre a tener problemas óseos. No tanto, o sea, sí el bebé también, pero más esto se le ve más por parte de la madre. Una recomendación es más ante el cuidado preconcepcional va a ser especial atención a mujeres con deficiencias de vitamina B12, que son normalmente también a las vegetarianas o veganas, las que no consuman frutas y verduras o que tengan problemas de alcoholismo o tabaquismo. Hay un estudio, aquí lo agregué por eso, hay un estudio que dice que la dieta mediterránea, que es a base de aceites vegetales, verduras, pescados y legumbres, incrementa la probabilidad de embarazo. Esto lo probaron, según en el libro, con unas mujeres que justamente estaban en fertilización in vitro, y entonces les dieron esta dieta mediterránea y mejoró el 40%. No, de todas formas, se tendría que estudiar un poco más, es lo que menciona el libro, pero que esa es una posibilidad para también ayudar a la concepción en nuestros pacientes. Por último, hay que tener cuidado, ahora sí que con todo lo que hemos estado dando nosotros, chicos, el control de enfermedades de la paciente, o sea, estar viendo cuál es la alimentación correcta para diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, enfermedades tiroideas, fenilcetonuria, enfermedades renales y o cardiovasculares, entre otras. Tenemos que checar tanto su tratamiento correcto de nutricional como el farmacológico. Esto para tener una madre sana y que entonces podamos dar seguridad a ella de que todo va a transcurrir con menores complicaciones que si no se diera el cuidado preconcepcional. ¿Por qué los cambios? Ahora sí, llegamos a la parte de por qué antes del asunto del cuidado preconcepcional. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque así vamos a asegurar que un neonato salga sano. Que tenga el término adecuado y que no haya probabilidad de enfermedades o complicaciones después del parto. También porque protegemos en el embarazo, el parto y la lactancia, y esto pues, nos favorece a que también el niño tenga un adecuado crecimiento. Y por último, que la madre esté sana. Recordemos que tanto madre como producto tienen que mantenerse vivos para que puedan, para que uno pueda estar cuidando del otro. Finalmente es como una relación de simbiosis. Y entonces es importante por eso estos cambios en la dieta, en la preconcepcional, también en la parte de embarazo. ¿Por qué? Porque como les digo, el cuidado preconcepcional y el embarazo básicamente es lo mismo. O sea, tienes que cuidarle las mismas alimentaciones a la madre. Entonces, muy bien. Ok, entonces ya nosotros tuvimos nuestro cuidado preconcepcional, que sería lo ideal. Obviamente vamos a ver que pues no todo es ideal. Ahorita vamos a hablar un poquito rápido de eso. Y entonces decimos, bueno, ¿qué tengo que seguir dándole a nuestra paciente? En primer lugar, tenemos que omitir totalmente vino, café, tabaco, de ser posible. O sea, de plano no se pueden beber alcohol, no se puede beber cafeína. Normalmente, en los libros dice que si la madre es muy adicta al café, que le deje de tomarse sus dos tacitas. Pero realmente, o sea, yo tenía un doctor que me decía que no, o sea, que realmente el café y el alcohol y el tabaquismo está totalmente fuera de este asunto. Por otra parte, por ejemplo, los hidratos de carbono, todo esto va a estar condicionado a cómo esté la madre. Normalmente antes la tuvieron que subir incluso de peso para lograr que en las primeras semanas pueda mantener al producto. Y entonces, bueno, en el caso en el caso de la leche, el yogur y el queso, aquí se obtienen calcio y proteína. Entonces se dice que se tiene que dar de 2 a 3 porciones de grupo para poder mantenerlo. De todas formas, en el caso de los hidratos de carbono como tal, nosotros tenemos que dar un cambio. Por ejemplo, si me siguen escuchando, es que me apareció el letrerito de que tengo problemas con la red. Sí, Sam, ¿Te escuchas bien? Ah, bueno, si me trabo me dicen, porque ya apareció esa cosa y ya me dio miedo. Muy bien. Entonces, el asunto aquí es que, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, de los hidratos de carbono, perdón. Entonces, nosotros tenemos que asegurar el aporte de la cantidad necesaria para pues, mantener tanto el cerebro de la madre, que es lo principal,
como la parte de que el feto también lo va a necesitar. Por lo tanto, nosotros tenemos que agarrar, tenemos que aumentar el número de hidratos de carbono que le damos a la paciente. Esto va a ir variando, pero en una madre con un índice de masa corporal normal, que haya tenido el cuidado preconcepcional y toda la cosa, se dice que aproximadamente se le tiene que dar 33 gramos diarios de hidratos de carbono. De esto les digo, depende demasiado. O sea, la verdad es que yo encontré infinidad de cosas, pero depende mucho. Luego, en el caso de las proteínas, hierro y zinc, lo ideal es que tengamos 170 gramos o 6 onzas en alimentos como carne o sustitutos de proteínas. Esto, como les digo, depende mucho de la alimentación de la madre, ya sea vegetariana, vegana o que sí sea herbívora. Y bueno, las frutas, hablando de frutas y verduras, tenemos que incluir a los cítricos, que son las vitaminas C, las fuentes ricas de vitamina A y de folacina. Obviamente, por eso les digo, por lo de los folatos, de todas formas hay que mandar el ácido fólico. Si no mal recuerdo, son 400 miligramos, se le manda de inicio a la paciente. Y por último, se habla de que tenemos que dar 9 porciones de granos y panes, 3 de los cuales son de grano entero o panes enriquecidos con enriquecidos o con sustitutos, con hierro y calorías, lo que le falte a la madre. Y aquí también otra de las cosas es los lípidos. Los lípidos también los vamos a necesitar, por lo tanto vamos a seguir con la dieta que les había mencionado en el cuidado preconcepcional. Esto sería lo ideal, pero también nosotros recordemos que en México pues tenemos un índice un poquito alto de embarazo adolescente, lo cual menciona el libro que pues es complicado el asunto, ya que la mayoría de estos embarazos no son planificados y por lo tanto ni siquiera tienen la forma en la que nosotros podamos agarrar y mediar antes de ese embarazo la salud de la madre. Cuando llegan las pacientes normalmente traen también complicaciones por la misma circunstancia de edad, también de enfermedades que tengan, entre otras cosas. Y para esto nosotros creeríamos que es nuestro único problema, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque también tenemos madres que pueden tener diabetes gestacional, la preeclampsia, hipertensión, bla, bla, bla. Entonces, aquí el asunto más bien es educar al paciente e informarle a toda paciente mujer que una vez que empiece edad fértil, un profesor lo decía más bien, debería de estar tomando esa paciente ya ácido fólico en edad fértil por cualquier cosa, y de lo demás, pues tendrías tú que hablar con los pacientes de que cuando escojan tener hijos, sea la edad que tengan, realmente tienen que hacer cambios en la dieta, porque finalmente eso es lo que va a llevar el soporte hacia el bebé. Como datos extra, en México nosotros tenemos unas recomendaciones del IMSS. Esas recomendaciones obviamente son aquí las generales, pero también tenemos en casos donde son extraordinarias, por ejemplo, el estreñimiento, que eso sí es común en las mujeres, hay unas que sí, hay otras que no, nos dicen que deben de comer alto contenido de fibra, como la naranja, mandarina, tomar agua a diario, pero algo que me causó mucho interés es en que mencionaban que en el caso de estreñimiento, la raíz de jengibre, esa que también ayudaba, y si lo combinabas con vitamina B12, ayudaba también a las náuseas, así como dato curioso para que lo sepan, también a mí me impresiona, dije, la raíz de jengibre, y justamente tenemos que recordarle a la paciente que tenemos en México una cartilla especialmente dedicado para la mujer embarazada. Esta nos van a llevar las consultas, todo lo referente al embarazo, y pues lo pueden consultar justamente en la página del IMSS. Y listo, eso es todo. Ok, chicos. La mayoría de nuestra población, sobre todo la población que está alejada de las ciudades, pues hay muchísimas creencias, muchísimas recomendaciones de las abuelas, etcétera, pero algunas pues no están bien fundadas, ¿no? Antes se le recomendaba a la embarazada la típica frase de comer por dos,
lo cual es totalmente algo que no debe de ser así. En realidad, bueno, creo que no encontraste esa información, pero el cálculo de las calorías para una paciente con un peso normal se debe de hacer como cualquier cálculo nutricional, como lo habíamos visto con la ecuación de Harris-Benedict. Y en el caso del primer trimestre, lo único que vamos a hacer es agregar un promedio de 85 kilocalorías más. Si se fijan, es muy poquitas kilocalorías extra. En el segundo trimestre, en promedio, se agregan entre 250 y 275 kilocalorías extra al cálculo que se haya realizado para la paciente con normopeso. Y en el tercer trimestre es donde se hace un incremento de 450 en promedio, 450 kilocalorías. Entonces, realmente jamás alcanza el dicho de comer doble, porque menos en nuestra población, que bueno, hay mucha incidencia de sobrepeso y de diabetes gestacional. Entonces, debemos de cuidar muy bien esta alimentación. Si bien, como tal, en la alimentación de la embarazada, las únicas cosas que están realmente prohibidas, como se nos comentó sus compañeras, el alcohol, y en algunas pacientes no se prohíbe del todo el café, pero se limita y se prefiere únicamente una o dos tazas al día de un café no concentrado, se prefiere dar la recomendación de no tomarlo, pero pues en aquellas pacientes que de plano el café forma parte de su dieta habitual y les es demasiado difícil dejarlo, solamente es de una o dos tazas pequeñas de 200 mililitros al día. Los otros alimentos que se recomienda no ingerir son los alimentos procesados, los alimentos ricos en grasas trans. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas vertientes, muchas investigaciones sobre cómo este tipo de alimentos pueden causarle cierto entrenamiento al cerebro del bebé, que le condiciona el riesgo de presentar en un futuro sobrepeso y enfermedades metabólicas como diabetes. También, bueno, hay algunas cuestiones sobre los lácteos, ¿no? Hay muchas posturas, algunas que refieren o recomiendan no ingerir lácteos por la proteína de leche, que podría inducir algún tipo de alergia. Esto igual en la lactancia, pero hasta ahora no se ha encontrado una evidencia tal que diga que está prohibido ingerir lácteos en el embarazo y la lactancia. Otro de los alimentos que debemos de aconsejar evitar son alimentos ricos en sal, todo lo que sea adicionado con sal, conservas, embutidos, además de que no proporcionan una buena cantidad de proteínas, proporcionan una gran cantidad de sales. Por ejemplo, alimentos como carnes rojas, huevo y mariscos que no se recomienda ingerir en crudo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si la embarazada adquiere una infección asociada a la ingesta de estos alimentos crudos, como podría ser brucela, salmonela, etcétera. Recuerden que son infecciones que pueden generar fiebre y un síndrome inflamatorio sistémico y que además van a requerir de tratamiento antibiótico. Entonces, es muy aconsejable pedirle a la embarazada que cosa muy bien este tipo de alimentos, ¿no? Y no los ingiera en su forma cruda. Entonces, en general, esas son como las recomendaciones a grosso modo. Lo que me interesa mucho es que se les quede grabado las calorías extra que hay que adicionar solo por el embarazo. Y en el caso de pacientes con diabetes o pacientes con obesidad, el objetivo principal es, en el caso de embarazo, no superar las 1,800 kilocalorías en el caso de sobrepeso, obesidad, diabetes, y calcular o limitar la ganancia de peso de estas pacientes a un máximo de 8 kilogramos, aunque algunas guías dicen 6 kilogramos. ¿Por qué? Porque en realidad, al darle nosotros una dieta restringida de 1,800 calorías, vamos a promover pérdida de peso. Entonces, en teoría, el alimento que la paciente ingiera, pues prácticamente va a ser destinado al desarrollo fetal
y no tanto a que ella guarde energía. Es normal en el embarazo ganar peso en forma de grasa, es completamente normal y tiene una razón de ser, que es, bueno, preparar para el estrés al que es sometido el cuerpo durante este proceso, pero no es la mayor parte del peso ganado grasa. La mayor parte del peso ganado en el embarazo debe ser la sangre, el volumen plasmático, el peso del útero, el peso del líquido amniótico, el peso del bebé, el peso de las mamas, etc. Entonces, en teoría, una ganancia de peso de 6 a 8 kilogramos pues representa el peso que ocupan estas estructuras o el crecimiento o aumento de estas estructuras. Vale, chicos, no sé si haya alguna duda. Evidentemente, se le recomienda a la embarazada ingerir cantidades vastas de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, ¿no? Muchas nueces, mucho aguacate, aceite de oliva, porque eso va a ayudar mucho al desarrollo cerebral del producto. Doctora, yo sí tengo una duda de mi propia exposición. Es que eso sí no lo encontré. Ya ve que dicen que las embarazadas tienen antojos y que supuestamente eso es lo que les hace falta, y pues sí lo anduve buscando, pero pues no hay como tal un registro de que lo que se les antoja a las embarazadas. Lo que sí mencionaban es que, por ejemplo, la leptina en las embarazadas como que se anulaba, y entonces por eso es que las embarazadas siempre tienen hambre y siempre comen de más, pero que esto es un efecto normal o del embarazo, y por lo tanto ellas son las que tienen que ponerle como un alto a los periodos de comida, pero no dice nada de los antojos. De hecho, hay literaturas que hablan que los antojos no tienen ningún fundamento o una explicación real fisiopatológica. O sea, a veces decimos, ay, es que ese embarazado se le antojó algo muy extraño, ¿no? Y en realidad no es una explicación fisiológica la que diga, ay, ¿por qué se le antoja una concha con Valentina, no? Como que un contraste salado, azucarado. Los antojos son más bien una cuestión psicológica, una cuestión cultural. También algunas pacientes que, por ejemplo, las náuseas se les calman con cierto tipo de alimentos, o que solo tienen o pueden tolerar algún tipo de alimento, ¿no? En realidad, lo que es los antojos no es en realidad el que algo en particular se les antoje, sino que, como bien dices, todo el tiempo tienen hambre. En las primeras etapas del embarazo hay un aumento de la sensibilidad de la insulina, es decir, las pacientes están metabolizando más rápidamente la glucosa. Entonces eso genera que estén por eso constantemente con hambre, lo cual no sucede en el segundo y tercer trimestre, donde la embarazada genera resistencia a la insulina. Y es donde más puede aumentar peso con la ingesta de azúcares simples. Entonces, en realidad no hay una explicación fisiopatológica del por qué tienen antojos raros o por qué puedan tener más antojos. Hay embarazadas que definitivamente nunca presentan ningún tipo de antojo. Entonces, está relacionado mucho con la parte psicológica, emocional y cultural de cada paciente. Entonces, realmente no hay una explicación con una base fisiopatogénica de cómo se generan esos antojos raros, ¿no? Simple y sencillamente son cuestiones de paladares. Hay embarazadas que, por ejemplo, cuando tienen muchísimas náuseas, solamente quieren estar comiendo paletas de hielo, y eso no es que sea un antojo, sino que el hielo está demostrado que el frío disminuye la motilidad gástrica, y por eso disminuye las náuseas y mejora la tolerancia a los alimentos. Y mejora la palatabilidad, inhibiendo un poco las náuseas. No es porque solo se le antojen paletas, sino es porque en realidad eso le disminuye las náuseas. Lo mismo pasa con algunos alimentos. Hay pacientes que solo comen pepinos y galletas saladas, solo se les antoja eso, pero no es que se les antoje, sino que también está demostrado que el pepino y la galleta salada, la sal, bloquean o disminuyen levemente la percepción de las náuseas. Entonces, es más relacionado con eso, más que una explicación fisiopatogénica de por qué tienen antojos, ¿no? En realidad es hambre, en realidad es demanda energética.
por un aumento en la sensibilidad en la secreción de insulina, porque acuérdense que están en una fase anabólica. Gracias, doctora. Sí, es que fue lo único que no encontré, por eso tampoco lo agregué a la exposición, pero gracias. Bien, si no hay más dudas, chicos, entonces comenzamos con el siguiente tema. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Ya se ve, Dani, y te escuchas bien. Ok, gracias, Kat. Ok, bueno chicos, buenas tardes. Yo soy Clemente Rodríguez y yo les voy a dar el tema de nutrición en la lactancia. Básicamente vamos a tocar cuatro puntos. Cuatro puntos que son determinantes que nos van a dar el volumen normal de leche en nuestra paciente. La dieta materna sobre la calidad que va a tener la leche. Los requisitos de calorías que van a tener, que tenemos que implementar a nuestro paciente. Y también así como alguna parte de asesoramiento, así como mitos y realidades de algunos, lo que nos dicen a veces las abuelas o gente así sobre la lactancia. Pero bueno, ahora, hablando sobre los determinantes de la leche, normalmente una mujer va a producir de 750 a 800 mililitros de leche al día. Sin embargo, esta va a depender muchísimo de las demandas que va a tener. Esto lo podemos fundamentar debido a que mujeres que tienen trillizos, tengo unos amigos que son cuatrillizos, en estas pacientes vemos que realmente la demanda, el estímulo que tienen va a hacer que aumente muchísimo más la cantidad de leche que puede producir, llegando incluso hasta arriba de los 2 litros. Y aquí vemos en la parte inferior esta imagen en blanco y negro que algunas bibliografías recomiendan que en cuanto está el nacimiento del bebé, luego hay que ofrecerle pecho, y esto hace un incremento muy alto para que la madre empiece a generar los volúmenes normales de leche. Esto debido a que en los primeros 2 días las mujeres tal vez se frustran un poco porque no presentan o no tienen un volumen adecuado. Sin embargo, con el propio estímulo al paso de los días, por lo regular al tercer y cuarto día hacia adelante, ya va a empezar a producir un volumen normal de leche. Y pues vamos a tener que este volumen paulatinamente va a ir reduciendo, siendo que llegando a los 6 meses, que normalmente ahí es cuando se empiezan a implementar otro tipo de alimentos a la dieta del bebé, y pues con este destete, o sea, que ya va mezclando la dieta, pues por lo mismo de que ya no hay tanto apego, ya no hay tanto estímulo, y por lo mismo pues va disminuyendo el volumen de la leche. Hay algunas actividades que van a favorecer y otras que van a restringir el volumen, siendo que dietas en aquellas pacientes que tienen o lleven dietas moderadas o leves, no va a haber ninguna restricción conforme al volumen. En estos pacientes no hay ninguna alteración. Así como pacientes que lleven ejercicios de tipo aeróbico, igualmente no tienen ninguna repercusión en que disminuyan el volumen de esta leche. Habría problemas en parte de la dieta cuando hay una restricción grandísima del nivel de calorías que le damos. Por ejemplo, ahorita lo voy a mencionar en una tabla, pero si nosotros restringimos a una cantidad de 1,500 o menos calorías, ahí es cuando ya vemos que empieza a disminuir el volumen a un 10 o un 15% aproximadamente. Así como también algunos factores como es, por ejemplo, un vaciado incompleto o extracción poco frecuente de la leche, esto pues, por el estímulo, va disminuyendo el tabaquismo, que la madre tenga estrés, que tenga ansiedad, fatiga, o incluso que la madre utilice anticonceptivos, que puede ser estrógeno y progesterona en conjunto, esto va a reducir el volumen de la leche. Ahora,
Hablando de los efectos que va a tener la dieta sobre la calidad de la leche, vemos que el contenido de las grasas que va a consumir la madre, siendo principalmente, hablan que si tiene un consumo elevadísimo o regular de grasas, realmente no se altera la cantidad de grasas que pasa a la leche. Sin embargo, el tipo de grasas, esas sí van a alterar. Es por ello que debe de consumir un alto, alimentos con altos ácidos grasos buenos, o sea, omega 3 que contiene el DHA. Ahorita lo voy a hablar, pero en general son como pescados. Y pues se recomienda que se debe ingerir de 200 a 300 miligramos, que son aproximadamente 2 porciones de pescado. Y pues en la dieta, regularmente conforme a los niveles que consume la madre, no se alteran el contenido del colesterol y los fosfolípidos que pasan a la leche. Así como también hablando de las vitaminas liposolubles, estas van a ser proporcionales a la madre. Mientras la madre tenga un buen nivel, y ahorita vamos a hablar, ahorita en una tablita de los, del gramaje, pues no va a tener ningún problema, siendo que la vitamina D, de por sí, la cantidad que pasa de la madre a la leche es muy bajita, así que en teoría habría que estarle dando suplementos al bebé. Y también se habla de que podríamos nosotros darle suplementos a la madre para que de la madre pase a la leche, sin embargo, leí que se puede correr el riesgo de que se alcancen concentraciones tóxicas y pues dañe ambos. Así como también los niveles de vitamina K, por lo regular los que pasan a la leche y al niño pues son bajos, así que podría ser que también los suplementemos al bebé. Y también, por último, hablando de la vitamina A, mencionan que es ya muy, muy, muy raro que haya una deficiencia de ella, pero en dado caso que llegue a haber deficiencia, se sugiere que hay que suplementarla hasta los 6 meses, de ahí hacia adelante. Pero ahorita con los porcentajes de gramajes creo que va a quedar un poquito más claro. Conforme a las vitaminas que son hidrosolubles, siendo vitaminas C y B, en general van a estar proporcionales a la dieta y pues en dado caso de que sean deficientes, una vez que las implementamos, ya no vamos a tener ningún problema. Así como también estas van a llegar a un tope de que si la madre consume muchísimas y, no, por ejemplo, está tomando cápsulas y no se da cuenta que tienen un elevado contenido de vitaminas, llega a un umbral en el cual ya no va a pasar de más a la leche. Y pues, hablando de los minerales, estos van a ser independientes, sea mucho, sea poco, de la dieta o de la concentración de la madre, pues van a ser constantes. El hierro, el cobre, el zinc, el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces, vamos a hablar ya de los requisitos de nutrientes que nosotros tenemos que proporcionar a la paciente, siendo entonces que los requerimientos que aumentan son las proteínas, la vitamina A, C, E, vitamina B6, B12, niacina, riboflavina, tiamina, así como minerales como el yodio, el selenio y el zinc, y otros que no van, o sea, no difieren entre una paciente que no está lactando a una paciente que está lactando. Así, es, por ejemplo, la vitamina D, la K, y minerales, por ejemplo, calcio, magnesio y fósforo. Hablando del hierro, esta no tenemos que implementárselo, no tenemos que dar un suplemento, incluso es un poco menos, debido a que la paciente no está teniendo esta pérdida por la menstruación. Hay esta menorrea que está producida por la lactancia y por lo tanto no hay que hacer ningún, no hay que preocuparnos en ese aspecto por el hierro. Y pues en general mencionan que en una dieta de una mujer que lleva una dieta equilibrada, que pues, habrá que ver si alguno de nosotros la lleva, lo dudo mucho, pero eso hay que llevar buen asesoramiento, un poco de incremento de la misma dieta será suficiente para cubrir las demandas. Pero bueno, hablando de las kilocalorías que van a ser necesarias en nuestra paciente, estos ya lo vimos, ya lo hemos visto, que estos va a ser dependiente de, por ejemplo, la edad, del peso, de la altura y pues también el nivel de la actividad física que realiza nuestra paciente.
Y pues en general, digamos que tenemos nosotros una paciente de 26 a 36 años que es sedentaria. Esta paciente necesitaría un requerimiento calórico de 1800. Sin embargo, cuando nosotros estamos del nacimiento a los 6 meses, nuestra producción de leche, que son 780, nos va a provocar un requerimiento energético de 500 calorías. Sin embargo, debido a las reservas energéticas que hay en la madre, que subió de peso, pues esto nos da un aporte de 170 calorías. Por lo tanto, 500 menos estas 170 calorías que nos están aportando, nos está dando el resultado de las 330 kilocalorías que tenemos que agregar. Por lo tanto, de estos 1800, ¿pueden ver mi ratón? Sí. Ah, ok. De estas 1800 kilocalorías que normalmente esta paciente sin estar lactando, tendríamos que darle 330 más, dando un resultado de 1130. Por lo regular van a oscilar la necesidad desde 2130 a 2730, pero va a depender de la edad y pues todo lo que ya mencioné. Cuando nuestra paciente se encuentra de los 7 meses a los 12 meses, va a requerir que le implementemos 400 kilocalorías. Y esto es debido a que a pesar de que la paciente ya empieza a tener una producción menor de leche y pues por lo mismo de que ya empieza este periodo de destete, que empieza a combinar otros elementos de la dieta, como ya no, las reservas en el cuerpo de la paciente se empiezan a normalizar, por lo tanto ya no tenemos este aporte de 170 que teníamos antes y pues ahora tenemos que darle un poquito más. Es ahí el porqué porque antes 330 y ahorita 400. Y pues por lo mismo, calculamos edad, peso de paciente, actividad física, digamos 1800, le sumamos las 400 que necesita y nos da un resultado de 2200. Y entre eso oscilar, en promedio son de 2200 a 2800 kilocalorías que son de nuestra paciente. ¿Cómo se van a distribuir? Pues en esta tabla que se divide en comparación de una mujer que no está lactando a una mujer que va a estar lactando dependiendo de su edad, vemos por ejemplo que en las proteínas de 46 gramos sube a 71 gramos, que son 25 de diferencia. En los carbohidratos igual, tenemos 130, hay un aumento. Y se mantiene constante para todas. En la fibra va a depender de la edad, siendo que de una mujer no embarazada es de 25 a 28, de 14 a 18 años es de 25 a 34, así sucesivamente. De esta parte de ácidos grasos, del ácido linoleico, omega 3, hay evidencia un poco controversial de que se habla si cuál es el grado que pasa o no, pero se recomienda que implementemos una mayor cantidad de siendo que aumenta de 1.1 gramos a 1.4 para todas las mujeres. Y pues del porcentaje que ya nosotros calculamos y obtuvimos de la paciente pasada, digamos 2200, de este porcentaje hay que sacar la grasa total y la grasa saturada, siendo de un 20 o 35% y menos de un 10% para las grasas saturadas. De proteína, lo vuelvo a mencionar, tenemos de un periodo del nacimiento a los 6 meses, 71 gramos, que son 25 gramos para más que las mujeres no lactantes. Esto basado en la producción normal de leche. Y pues de las vitaminas liposolubles, de la vitamina A, se aconseja darle a la paciente 600 microgramos al día durante el periodo de la lactancia. De la vitamina D, que está muy poca, debemos asegurarnos de darle 5 microgramos. Y pues esta puede ser compensada por la exposición al sol de nuestra paciente. Vitamina E es un aporte de 4 miligramos. Y así como de la vitamina K, que estas es igual que las mujeres que no están lactando, que es de 90 microgramos al día. Hablando de las hidrosolubles, la vitamina C y D requieren que compensemos lo que está habiendo de pérdida nuestra paciente al momento de la lactancia.
siendo que la vitamina C de los 75 miligramos pasan a la leche 40, por lo tanto hay que darle 120. De la tiamina pasan 0.16, hay que darle 1.4 miligramos al día. De la riboflavina pasan 0.3 miligramos, hay que compensarlo a 1.6 miligramos. De la niacina pasan 1.4, hay que darle 17 miligramos. De la vitamina B6 pasa 0.1 miligramos, hay que compensarlo con 2. De la B12 pasan 0.33, hay que compensarlas con 2.8. Y del ácido fólico pasa 66, hay que compensarlo con 500 microgramos al día. Conforme al calcio, son los requerimientos iguales que una mujer que no está lactando. Debido a que cuando está en el periodo de 6 a 12, a 6 meses, va a haber una compensación ósea, va a haber utilizamiento de la resorción y pues se compensa también con la renovación de la menstruación y del destete conforme al fósforo y el magnesio. La combinación de la disminución de la excreción ósea con la resorción pues van a hacer que sean independientes de la ingesta dietética durante la lactancia. De ellos no nos tenemos que preocupar. Del hierro tenemos que darle, ya lo había mencionado, una dosis menor debido a que haya menorrea, por lo tanto no es no va a ser tan necesario para nuestro paciente. Del yodo, va a apoyar al crecimiento infantil y al desarrollo neurológico, tenemos que darle 200 microgramos al día. Y del zinc y el selenio, estas son dosis para compensar su excreción en leche, son un poco, solamente un poco más altas que las que se están excretando, siendo que aquí estamos viendo que de yodo y selenio no son mucho el aporte que le estamos dando. Y pues en esta tabla le resumo los requisitos que va a tener nuestro paciente en una mujer igualmente que no está lactando, una embarazada, a diferencia de las diferentes edades que puede presentar nuestro paciente, pues va a ser los requerimientos que tenemos que darle de calcio, magnesio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Ahora, conforme a la ingesta de pescados, se tiene que dar una... tenemos que darle y recomendar a nuestro paciente que debe de comer pescados debido a que, como se los mencioné anteriormente, la cantidad de grasas realmente no se ve reflejada, pero sí el tipo de grasas. Es por eso que en los pescados son de tipo poliinsaturado, omega 3, y pues en este va incluido la DHA. Y pues es importante para el desarrollo neurológico del paciente. Y por lo tanto, tenemos que decirle a nuestro paciente que debe ingerir 2 porciones a la semana. Pero tenemos que tener cuidado y explicarle bien al paciente que, por ejemplo, algunos tipos de mariscos o de pescados, por ejemplo, el atún albaraco de blanco, tiene unos niveles altos de mercurio. Por lo tanto hay que tener cuidado, pero por lo regular podemos decirle que incluya salmón, jedo, bagre y camarones. 2 porciones promedio a la semana va a estar bien. Ahora, la doctora mencionó que hay algunos, esperen, antes de eso, algunos riesgos o preocupaciones que pueden llegar a tener el paciente y que nosotros tenemos que también mencionarle. Es, por ejemplo, en los veganos que pueden tener deficiencias de calcio, de vitamina D, de vitamina B12. Y pues nosotros tenemos que hacer intervención porque puede llevar a una mala proporción de los nutrientes que van a pasar de la madre a la leche y posteriormente al bebé. Y pues también el alcohol. El alcohol más o menos son 350 mililitros, que son 12 onzas. Eso es una proporción. Si la paciente ingiere una proporción, debe abstenerse de amamantar al bebé porque un porcentaje de este alcohol puede pasar a la leche y pues, por lo tanto al bebé. Así que de esta proporción que está tomando, se esperan 2 horas,
Y si toma dos proporciones, o sea, dos cervezas, tiene que esperarse 4 horas, así, pero lo recomendable es que no tome cervezas. Así como con respecto a la cafeína, mencionan que no hay ningún problema y que se sugiere que no pase de las 3 tazas, pero es una ingesta de 1 a 2, no va a haber ningún problema. Sin embargo, describen que hay algunos pacientes que pueden llegar a generar sensibilidad a la cafeína, pueden estar irritables, que no tienen sueño y demás. Sin embargo, también mencionan que esto solamente es en los primeros meses, en los primeros 3-4 meses. Posteriormente de eso, el paciente ya va a empezar a tolerarlo mejor y ya no va a haber ningún problema. Así que, conforme a la cafeína, solamente es al inicio de la lactancia. Y de dietas especiales, realmente hay que evitar pescados que tengan concentraciones altas de mercurio. De ahí afuera no va a haber ninguna contraindicación como tal de darle algún tipo de alimento en específico a la madre. Sin embargo, solamente en aquellas pacientes que tengan enfermedades metabólicas, siendo fenilcetonuria o la deficiencia de glucosa y fosfato, ahí sí ya de por sí hay que darle un abordaje diferente al que come la paciente. Y como les mencionaba, la doctora me mencionó que yo desconocía, hay consejos de la abuelita, por ejemplo, ¿no? Que si toma cervezas o atoles, aumentan el nivel de leche que se da a la paciente. Y encontré este artículo de revisión que estaba buenísimo, que es de la facultad, que ellos se dieron a la tarea de buscar en toda la bibliografía, en links y demás, y encontraron mucha información y mitos y realidades de la lactancia en general. Ahorita solamente me centré en la parte de la dieta, pero les recomiendo que se den ahí una vuelta, está bastante bueno. Y pues bueno, conforme a la alimentación, la madre que debe tomar mucha leche para producir leche materna, pues es falso. Consumir cerveza incrementa la producción de leche, también es falso, ya lo acabo de mencionar, incluso es perjudicar al bebé, que puede pasar un pequeño porcentaje a la leche, por lo tanto no hay que tomar cerveza, esto no es falso. La madre debe seguir una dieta especial, comer el doble, ya lo decía ahorita la doctora, para aumentar la producción de leche, y debe restringir algunos alimentos para evitar gases y cólicos, pues también es falso. Y pues consumir alimentos picantes, bebidas alcohólicas, café y algunos medicamentos, o sea, la composición, pues sí, realmente sí, el café y pues el alcohol ya son ejemplos que di. Y pues creo que ya, eso sería todo. Casi todo me basé en artículos, bueno, en recursos de UpToDate, porque en el libro no lo encontré, así como también en este artículo de la facultad. Ok, ¿nos quieres regresarte al cuadrito anterior? Bien, como bien lo dice su compañero, bueno, es interesante que como médicos sepamos qué es la realidad y qué es la mentira en lo que se dice en torno a la lactancia materna, aunque no seamos pediatras y aunque no seamos ginecólogos. ¿Por qué? Porque recuerden que la OMS pone muchísimo foco en la lactancia materna, y uno de los puntos para certificación de un hospital, de una clínica, etcétera, es que se promueva y se tenga conocimiento de la lactancia materna desde el personal de limpieza hasta los directivos de una clínica u hospital, y evidentemente pues el personal de enfermería y médico. Entonces, hay muchos mitos en torno a la lactancia materna. Si bien, por ejemplo, esto del alcohol, de la cerveza, sí hay alguna evidencia que la cebada tiene o puede inducir la producción de incrementar los niveles de prolactina. Se ha visto que, bueno, este aumento en la producción de prolactina es muy transitorio, y aunque sí aumenta ligeramente la producción de leche, tendríamos que estar tome cerveza para que la cebada mantenga esos niveles elevados de prolactina. Entonces es un efecto pasajero.
Entonces, si su compañero, su compañera les había comentado que tardamos 2 horas en eliminar de la sangre una porción de cerveza, pues imagínense, no va a estar la mamá, bebe la cerveza para producir por la tina, ella produjo leche y no se la puede dar al bebé en 2 horas. Y resulta que nuestro lactante pues está demandando, tiene demanda a libre cada 2-3 horas, dependiendo de la edad del bebé. Entonces es una absoluta aberración. Pero sí, muchos pacientes les van a debatir a ustedes. Pero yo leí que la cebada de la cerveza aumenta la producción de prolactina. Pues sí, efectivamente sí aumenta la producción de prolactina, pero es un evento transitorio. No quiere decir que, ay, me tomo una sola cerveza y ya produzco un chorro de prolactina de aquí a 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aclararles bien a los pacientes. Esto de comer doble, que bueno, ya les había mencionado que es totalmente algo que no debe de suceder. Esto de evitar gases cólicos del bebé también es una creencia, es un mito que tienen muchas mujeres, que no deben comer frijoles, que no deben de comer sobre todo leguminosas o muchos cereales que produzcan gases, porque le van a provocar cólicos al bebé, y eso está también hasta ahora demostrado que no es así. Y lo único que sí es que sí, lo que llega a comer la mujer lactante en términos de condimentos, sabores, alimentos muy picosos o muy condimentados, sí pueden modificar el sabor de la leche. Entonces, al modificar el sabor de la leche, sí puede ser que el lactante perciba ese cambio en el sabor de la leche y de repente pues como que rechace un poco el pecho, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que no ingieran alimentos muy picantes o con mucha acidez, o que sean muy, muy condimentados, porque puede modificar el sabor de la leche, ¿no? Sin embargo, no es una contraindicación absoluta, pero pues sí se aconseja que no lo hagan porque pues va a modificar el sabor y el bebé puede que lo rechace. El alcohol definitivamente no. El café, particularmente en la lactancia, sí limitamos su consumo porque sí puede ocasionar efectos de la cafeína en el bebé. Ponerlo muy irritable, con un llanto incoercible, y entonces decirle a la madre, pues si quiere usted no estar cargando a su bebé por horas y que el bebé esté irritable, que no pueda dormir, que no pueda conciliar el sueño, pues prefiera por dejar su café mientras lo está lactando. Y evidentemente los medicamentos, no todos los medicamentos, obviamente son medicamentos muy específicos los que llegan a secretarse a través de la leche materna. Entonces, no generalizar a todos los medicamentos como proscritos durante la lactancia. Realmente la nutrición durante la lactancia debe ser la misma sugerida durante el embarazo, ¿no? Una alimentación saludable, equilibrada, variada, con abundantes ácidos grasos omega, porque eso va a ayudar mucho al sistema inmunológico y neurológico del lactante. Hay mucha controversia, como les decía, con la leche de vaca. Sí hay artículos y sí hay cierta evidencia que indica que las madres que ingieren grandes cantidades de leche de vaca, parte de la proteína de la leche de vaca puede pasar hacia el bebé y generar procesos de alergia a la proteína de leche de vaca, que no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa. Entonces, no se prohíbe el consumo de lácteos en la mujer que está lactando, pero sí se limita las porciones a máximo 2 equivalentes al día. ¿Qué son 2 equivalentes de día de lácteo? Pues es un vaso de leche y 3/4 de taza de yogurt. Entonces, eso es lo que se opta, esa es la recomendación más saludable, es solamente aportar 2 raciones o 2 equivalentes de lácteos. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteína de leche de vaca que aparece en la leche materna sí parece ser dependiente de la cantidad de leche que consuma o la cantidad de proteína de leche que consuma la madre. Entonces, si bien no se prohíbe, no prohibimos que tome leche la mujer lactante, pero sí le limitamos, ¿no? Le limitamos a que consuma máximo 2 equivalentes al día. Obviamente, si son
madres que tienen antecedentes propios de alergias a alimentos o han tenido un bebé que ya tiene alergias a alimentos o en la familia el historial de alergias, asma, etcétera, es muy común. Entonces sí preferimos dentro de la consejería decirle a la mamá que pues evite el consumo o la ingesta de lácteos. Pero fuera de eso, prácticamente ningún otro alimento está proscrito. Se insiste igual en no consumir carne cruda, ni carne roja, ni huevo, ni mariscos, por la misma razón que en el embarazo, porque puede contagiarse la madre y puede contagiar al producto por contaminación fecal-oral. Y además, pues bueno, si va a ingerir antibióticos, algunos de ellos pues sí pasan a través de la leche materna y habrá que limitarlos. Limitar la lactancia, el tiempo que la madre esté con esos antibióticos. Pero fuera de eso, realmente pueden comer prácticamente de todo. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda. Bueno, y nada más quería preguntar entonces si se le puede recomendar entre el consumo de leche la de la Conasupo, la que venden, no esa, ¿no? Pues mira, realmente desconozco cuál es la propiedad de la leche Conasupo. ¿O te estás refiriendo a que la leche Conasupo no es leche? O sea, que no trae proteína de leche. Bueno, ajá, es que estaba como muy, bueno, controversia de que pues no era ajá, leche, sino era como pues como la Nutrileche y pues que muchas mamás o pues sí en varios lugares se utiliza esta leche y se le da a los niños o la toman las propias mamás como su leche de diario y que pues eso podía afectar en el desarrollo del niño, no sé si... Fíjate que bueno, particularmente no sé si realmente no es una leche. Probablemente lo que pasa con este tipo de leches es que, como todas las leches ya que están envasadas, es que pues ya es muy poca realmente la calidad de la leche, ya vienen muy diluidas, ¿no? Tienen bastante líquido y ya no es una leche concentrada. A lo mejor ustedes, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de probar leche de vaca, leche bronca. Es una cosa espesísima que actualmente si la probaran, yo creo que no les agradaría porque es una cosa sumamente espesa. Es muy, muy rica en grasa, muy rica en proteína. Entonces todas las leches que tenemos actualmente en Tetra Pak o envasadas son leches ya muy diluidas. Entonces sí baja su concentración de grasa, baja su concentración proteica. De hecho, no sé si han visto las leches de Lala. Lala sacó una línea como premium que dice con más proteína, ¿no? Vienen como en frasco de plástico. Entonces estas leches pues están más bastas en proteína de leche. Entonces me imagino, la verdad es que no lo voy a hacer, lo voy a investigar cuál es la composición de la leche Conasupo, que creo que ya no es Conasupo, hasta donde me quedara Liconza, algo así. Te la voy a investigar cuál es su composición. Pero no creo que sea una leche no leche, o sea, que sea una leche libre de proteína, de leche, de vaca o libre de lactosa. No lo creo, porque entonces, ¿qué sería? Si no tiene proteína, leche de vaca y no tiene lactosa, pues es agua color blanco, ¿no? O no es leche vegetal. Bueno, leche entre comillas, vegetal, ¿no? De almendra o de otras, porque son mucho más caras, así que dudo que Liconza haga de una leche de almendra en lugar de leche de vaca. Pero te lo investigo para no darte una opinión errónea. Te investigo cuál es la composición, pero si su composición es leche, proteína de leche de vaca y es leche, aunque sea súper diluida, tampoco estaría recomendada si es una paciente con riesgo de alergias alimentarias. Pero como les dije, no es que estén prohibidos los lácteos, no están prohibidos comerlos en la lactancia. Lo único que sugerimos es disminuir la cantidad o limitarla solamente a 2 equivalentes. Si presentan ya antecedentes de alergia a la proteína de leche o ha tenido un bebé anterior que hizo alergia a la proteína de leche o es una familia con muchísimas alergias o alergias alimentarias, pues sí preferimos desde un inicio
decirle, pues, a que mejor no consuma lácteos durante la lactancia, ¿no? Absténgase 6 meses de consumir lácteos, lo cual es pesado para las madres que son o están acostumbradas al lácteo, pero pues es en vías de evitar este tipo de alergia. Sí les recomendamos, por ejemplo, en esos casos que la mujer tiene muy alto riesgo de que su bebé tenga alergia alimentaria a proteína de la leche, pues sí le recomendamos que ella ingiera en ocasiones queso, ¿no? Algún queso como queso panela, que tiene baja cantidad de proteína de leche. ¿Para qué? Para que no haga intolerancia a la lactosa inducida por supresión de leche de lactosa, ¿no? Acuérdense que nosotros, si dejáramos de consumir totalmente lactosa y después la consumiéramos, haríamos intolerancia. ¿Por qué? Porque las enzimas, la lactasa intestinal, es una enzima que se produce a demanda. Entonces, si en algún momento dejamos de ingerir lácteos, no se va a producir nada de lactasa porque no hubo demanda de producción. Y entonces, cuando comamos lácteos, pues nos va a dar todos los síntomas de intolerancia, ¿no? Porque no vamos a tener lactasa intestinal para procesarla. Entonces, para que a estas madres que les vamos a decir no coma nada de lácteos, no ingiera lácteos por su bebé, para no inducir la alergia a la proteína de leche, les sugerimos que sí coman una, por lo menos una porción de queso panela al día, que sean 30 gramos, para que mantengan la producción de lactasa intestinal y no después que regresen a tomar lácteos, pues desarrollen intolerancia a la lactosa. Gracias, doctora. Por ahí había otra duda, chicos. Yo tengo, bueno, no sé si mi compañero todavía tenga duda, pero yo le quería preguntar otra cosa. ¿Sí, Uni? Ah, es que era como la misma duda de Mario. Por ejemplo, que si en estas pacientes podríamos, o sea, si está dentro de sus posibilidades, podríamos recomendar el consumo de otro tipo de leche, como el de, pues, la almendra, la de coco. Pero creo que sí. Sí, sí, definitivamente. O sea, si vamos a prohibirle los lácteos a la paciente, repito, la única razón por la que le prohibiríamos esos lácteos es porque tiene alto riesgo de desarrollar alergia a la proteína de leche de su bebé. Si no hay ese alto riesgo, no hay por qué suspendérselos, podemos disminuirlos solo a 2 equivalentes. Pero en caso que sea una mujer en la que, supongamos, ya tuvo un bebé que hizo alergia a la proteína de leche y le decimos, no, pues, ¿qué cree? Que para este, pues, mejor no consuma lácteos. Sí podemos utilizar las alternativas de las leches, entre comillas, de almendra, coco, soya, etcétera. Sin problema las pueden consumir. Gracias, doctora. Y bueno, mi última duda. O sea, por ejemplo, no como alimentación, pero sí eso que dicen que supuestamente que si productos calientes lo ponen en la espalda, producen más leche. No, realmente lo único que científicamente y con suficiente evidencia ha demostrado que aumenta la producción de leche es beber muchos líquidos, muchos, muchos líquidos, y pegarse al bebé constantemente. La estimulación del pezón, la succión, es lo que más va a estimular la mama. Por ejemplo, hay ahorita, bueno, algunas posturas de bebés. Hay bebés que sí definitivamente no pareciera que no tienen el reflejo de succión, o bebés que están prematuros y no pueden ejercer esa estimulación sobre la madre. Se han utilizado, bueno, las posturas de los extractores de leche. Sin embargo, bueno, se ha visto que a pesar de que el extractor de leche simula, no sé si han tenido oportunidad de ver un extractor de leche eléctrico, automático, simula esta succión, a pesar de que, bueno, ya están como muy sofisticados porque ya ejercen cierta presión con cierto tiempo, no tienen el mismo efecto, ¿no? Se ha visto que no generan el mismo efecto que la succión directa del bebé. Además que hay una conexión hormonal, hay una conexión auditiva entre la madre, su producción de leche y el bebé. Hay mujeres que en cuanto escuchan el llanto del bebé empiezan a escurrir leche, y las mamás van entendiendo, o el cuerpo de la madre va entendiendo el momento en los cuales su hijo se alimenta, ¿no? Madres que regresan a trabajar
y estaban en casa, de repente regresan a trabajar y resulta que su bebé comía a las 12 del día y ellas a las 12 del día en su trabajo empiezan a escurrir leche. ¿Por qué? Porque ya estaba como cronometrado, ya llevaba un ritmo de producción de leche. Entonces, los únicos que tienen así una evidencia científica que aumentan la producción de leche es eso. Muchos líquidos, muchos líquidos y la estimulación constante, ¿no? Estarse pegando al bebé cada vez que se pueda, cada vez que se pueda. Por eso es que todo esto de los permisos en los trabajos para respetar la hora de lactancia o la incapacidad para los 3 primeros meses de lactancia. ¿Por qué? Porque es estar con el bebé pegado. Entonces, definitivamente la mamá no podría ir a trabajar si quisiera tener a su bebé todo el tiempo pegado al pecho. Sí hay factores que influyen de forma negativa en la producción de leche, como por ejemplo el sueño de la madre, la mala hidratación, el estrés intenso, tanto psicológico como físico, puede disminuir la producción de leche. Un ejercicio vigoroso, actividad física vigorosa en la madre también puede disminuir la cantidad de leche. Por eso es que en los primeros meses del posparto no se recomienda a la madre hacer una actividad física intensa, porque puede disminuir la producción de leche y además causar problemas en el piso pélvico. Entonces, hay muchísimas, ¿no? Hay quien dice, no, que avientes un papel de baño mojado hacia el techo y vas a desaparecer la leche, ¿no? Se te va a cortar la leche. Y ahí las tienes aventando papel de baño mojado al techo, pues evidentemente eso no funciona. Sí hay muchísimos mitos sobre cómo aumentar la producción de leche, pero ninguno ha demostrado funcionar. A veces dicen, no, es que tomar mucha agua o atole de avena. Y ahí las tienes, tome atole de avena. Y a veces funciona, producen más leche, pero no es por la avena, es por el agua. Como están, tome agua en forma de su agua o atole de avena. Son los líquidos en realidad los que le están ayudando a producir más leche, no propiamente la avena. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana con... Creo que ya solo nos quedan 2 temas, ¿no? O uno. No, 2. El niño y interacción fármaco-nutrimento. Entonces yo creo que el examen lo harían el día lunes, chicos, si no tienen alguna otra cosa el lunes. El examen lo harían en un formato de Google Forms en una clase que voy a abrir en Classroom. Y bueno, se abre una sesión aquí en Zoom mientras ustedes contestan el examen en la plataforma de Classroom. Pero bueno, ya el lunes les daré bien toda... Bueno, les doy el código para entrar a la sesión de Classroom y nos veríamos igualmente aquí a las 6 de la tarde. ¿Vale? Sí, doctora. Muchas gracias. Ok, chicos, cuídense. Hasta mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana, doctora. Nos vemos.